Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Veraneando. Hoy nos hemos vuelto a venir hasta Santa Pola, hasta las calas de Santiago Bernabéu, porque nos toca aprender un nuevo deporte con Big Water Sports Santa Pola. ¿Y qué más, Lidia? Pues sí, María, además de aprender este nuevo deporte en Big Water Sports Santa Pola, vamos a ir también a conocer la Casa de la Festa, un año más sin misteri, pero no por ello queremos quedarnos sin saber pues todas las tradiciones ilicitanas y todo aquello que nos puedan aportar este museo, esas, ¿no?, esas curiosidades, ¿no?, que tienen en este museo recogidas. Así que vamos a verlo. Y en Elche 7 Televisión queremos celebrar con todos vosotros el Día de la Amistad, así que vamos a dar una vuelta por la playa para ver qué nos tenéis que contar de vuestros amigos y de vuestras amigas. Jugando a la petanga, digo, serán sus amigos, a ver qué me cuente, qué suele hacer con sus amigos. Hombre, lo normal es aquí es venir, lo primero darse un bañito para refrescarse, una partidita a la petanca, unas veces se gana y otras se pierde, ya sabes cómo funciona esto, y luego las cañas son imperdonables. Pero con los amigos, ¿no? Por supuesto, ¿con quién mejor, no? Si, yo que ahora estoy sin la familia, pues fíjate. ¿Y qué opina de la amistad? La amistad, pues, es una de las cosas fundamentales en esta vida, porque si no hay convivencia y no hay repartir cariño con los que te arropan siempre, un verdadero amigo ya sabes que le eliges tú. Entonces, la familia que se elige, ¿no? La familia no se elige, tú naces en el seno de una familia, pero los amigos sí. Y ellos, un verdadero amigo es el que te arropa en lo bueno y en lo malo. Hay un dicho que se suele comentar que dice: en la cama y en la cárcel se conocen los amigos. Ya sabes que es cuando mejor lo necesitas, ¿no? Si estás en un hospital, eso es un apoyo moral imprescindible. Y si estás en la cárcel por un error que hayas podido cometer en esta vida, lógicamente la gente te va a dar de lado. Pero un amigo, si es verdadero amigo, siempre va a estar contigo. Qué bonito. Pues nada, dejo jugando con los amigos. Muchas gracias. Estaba preguntando que qué soléis hacer con vuestros amigos. Conservarlo lo mejor que se pueda, porque es lo más bonito que hay, la amistad. Sí, que sí, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué planes suelen hacer con ellos? Pues nos vamos de viaje, nos vamos de comida, nos vamos a la playa, chismorreamos un poco de los demás, ponemos verde a la mitad y todo eso.
O sea que valora mucho la amistad. Mucho, mucho. Para mí es muy importante. Para mí la amistad se escribe con letras mayúsculas. Oye, qué bonito. Soy rica en amigas. Ojalá lo vean sus amigas, porque madre mía, qué amiga. Es verdad, es verdad, es verdad. Digo la verdad solo. ¿Qué de la amistad? ¿Qué suele hacer con sus amigas? Pues aquí son mis amigas, todas las que hay por aquí. En la playa, ¿no? En la playa. ¿Y que también salen a pasear, juegan a las cartas, por ejemplo? No, ya a pasear salgo con mi marido. Que pero vamos. Luego por la noche nos juntamos aquí, en la placita, y ahí estamos. O sea, que se lo pasan bien con los amigos. Sí. Con los amigos lo pasamos bien. ¿Qué sueles hacer con tus amigos? Ah, hoy es el día de la amistad. Sí. Pues hay que valorar las amistades. Sí, verdad. Claro. Ahora me voy a andar un poco, porque hoy el mar está un poco picaico. ¿Y qué te vas, con unas amigas o algo? No, no, me voy sola. ¿Y con tus amigas qué sueles hacer? Pues ir a dar una vuelta, o a veces, cuando no estaba lo del COVID, pues me iba a ver alguna obra de teatro o algo. Los miércoles iba al cine. O sea, que se lo pasa muy bien con las amigas. Sí, sí. Pues mándenles un saludo, ¿no? Me han dicho... Pues nada, saludo a todas las amigas que tengo en Elche. Que ahora están escampadas. Ah, bueno. Campos, playa y en Elche. ¿Qué suele hacer con sus amigas? Hombre, pasármelo de lo mejor posible que puedo y disfrutar con ellas. ¿Y cuál es el plan que más le gusta? ¿Eh? ¿El plan que más le gusta? ¿Jugar a las cartas, por ejemplo? Pues sí, al chinchón. Lo sabía yo. Al chinchón. Quedan, ¿no? Y juegan al chinchón. Sí, somos tres cuñadas y las tres somos viudas y nos juntamos a jugar a las cartas. Mira qué bien. ¿Y a mí vienen a la playa? Sí, todas las 10 estamos aquí, nos vamos a las 12:30 para preparar la comida y entonces comemos, fregamos los platos y entonces echar la siesta. Y luego otra vez con amigas, y por ¿no? la tarde a pasearnos para arriba, para abajo. Y para todos sitios. O sea, que se lo pasa bien con las amigas. Pues sí, sí, nos lo pasamos bien, gracias a Dios. Hoy es el día de la amistad, ¿qué suelen hacer con sus amigos? Soy francesa, pero no. ¡Ah! Usted habla muy rápido. Rápido. ¿Qué suele hacer con tus amigos? ¿De mis amigos? Sí. Ir a pasear. ¿A qué tipo de tus amigos? Voy a la playa, me voy a comer. La cosa buena, voy al magasin, ¿no? Se dice al así. Cine. Al cine, sí, a la tienda. A la tienda. A la tienda, sí. Y eso. ¿Qué sueles hacer con tus amigos? Bueno, pues con mis amigos solemos jugar siempre un infectado en el recreo. ¿Un infectado? ¿Eso cómo es? Pues un infectado es que alguien cuenta hasta 10 o 20 segundos y luego, pues, quien va pillando la va ligando con él hasta luego pillar a todos. Creo que es como el tú la llevas o algo así, ¿no? Como que se pasa el virus. Sí, claro, es como el coronavirus, pero solo que muere gente. ¿Y en la playa qué sueles hacer con tus amigos? Bueno, a ver, es que ahora en esta temporada no están bajando muchos porque están más de vacaciones, pero bueno, me intento entenderme con mi hermano y con mi abuelo jugando al parchís. Bueno, ¿y cuál es tu comida favorita de verano? Pablo, dile lo de la novia virtual. ¡Cállate! ¿Una novia tienes por ahí? Más o menos. Se podría decir que sí. ¿Sí? ¿Cómo que se podría decir que sí? Cuéntame eso un poco, a ver. No, son mis cosas. Ah, bueno, es privado, ¿no? Lo dejamos. Bueno, ¿playa? La playa, sí. El mejor plan imposible, ¿no? Efectivamente. Y entre amigos, hoy es el día de la amistad. Efectivamente, amigos de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Qué suele hacer con los amigos? Muy bien, nosotros siempre en verano estamos juntos, porque ella tiene su apartamento, yo el mío, y en verano nos vemos aquí todos los días. O sea, que le parece muy importante tener amigos, ¿no? Oye, es que para mí, como mi hermana, sí, muy para bien. Llevamos 40, 50 años casi juntas. Hay amistad, ¿no? Mucha amistad, sí. Enséñeme lo que están haciendo, a ver. ¿Vos? No, déjalo. Entonces, así, un poquito. Un top para mi nieta. Oh. ¿Sabes? Me gusta entretenerme aquí. Claro. Como a mi amiga. Muy bien. ¿Qué suele hacer con sus amigos? Hombre, llevarse bien. Es lo primero. Llevarse bien. Hay de todo, bueno y malo. Como ¿y los buenos qué hace con los buenos? Joder, pues seguir la misma conversación de siempre. Venimos de Madrid, nos juntamos aquí en Santa Pola y todo. O sea, que le parece bien, ¿no?, lo de salir con los amigos. Sí, hombre, claro. Para eso estamos, uno viene de Leganés, otro de Fuenlabrada, otro de Getafe, otro de Palla. ¿Qué fuese si vamos a hablar con Fomento y vamos a llevar el agua al río Manzanares?
Pues como cada semana hemos vuelto a venir hasta aquí, hasta Santa Pola, hasta Big Water Sports, para que nos enseñen un deporte acuático. Hoy nos toca wingsuit, nunca lo hemos hecho, a ver cómo se nos da. Nos está esperando en la arena Jero Martínez para explicarnos en qué consiste este deporte. Hola, Jero. Hola, ¿qué tal estás? Ya montando la tabla, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar de montarla. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es lo más importante? Lo primero, siempre antes de montar la vela, o el ala en este caso, porque es un wing, ¿vale? Hay que asegurarlo en algún sitio fijo. En este caso tenemos la tabla, le aseguramos a la tabla. ¿Por qué esto es importante? Porque si empezamos a hincharla y de repente entra una ráfaga de viento, es probable que perdamos el ala y se vaya volando, ¿vale? Así que antes de hincharla siempre, la fijamos a un punto, súper importante. No vaya a ser que salga yo volando con el ala también. Vale, y una vez que está asegurada, ¿qué hay que hacer? Ahora pasamos de hincharla, ¿vale? Muy importante, antes de hincharla. Venimos y buscamos la válvula, ¿vale? Aquí tenemos la válvula. Vente por aquí. Hay que fijarse siempre de que esté hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué? Si yo comienzo a hinchar y la válvula está hacia adentro, ¿qué puede pasar? Que saque el hinchador y todo el tiempo que haya empleado hinchándola, se lo deshincha, ¿vale? Así que para asegurarnos siempre, nos fijamos que esté en lugar de hacia arriba. Perfecto. Aquí está bien. Si está aquí, está mal, ¿vale? Vale. Aquí arriba siempre. Segundo paso. Mirar la presión que necesitamos, ¿vale? En este caso, a 7. Si nos pasamos, ¿qué puede pasar? Puede reventar. Y si no llegamos, no tiene la suficiente rigidez, ¿vale? Vale. Si pone a 7, a 7. Y estará siempre al lado de la válvula, ¿vale? Recordamos, válvula hacia arriba, presión 7. En este caso, es 7, pero puede ser otra presión, depende del tamaño de la vela, ¿vale? Vale. Y ahora es hincharlo, ¿no? Como cualquier colchoneta. Eso es. Fíjate. Tenemos la válvula, compramos que está hacia arriba y simplemente, ¿ves que tenemos una barra aquí de plástico? Sí. Que coincide con este hueco. Coincide, giro y ya está. Ya simplemente es hinchar hasta que aquí tengamos la... nos marque 7. Perfecto. ¿Vale? En un minutito o minutitos se hincha súper rápido. El montaje es muy fácil. Importante, ¿no? Antes de empezar a navegar deberemos conocer los rumbos, ¿vale? Para conocer los rumbos siempre hay que saber primero de dónde viene el viento, ¿vale? ¿Qué maneras tenemos para conocer de dónde viene el viento? Tenemos varias formas, ¿vale? La más fácil siempre va a ser si tenemos unas banderas, hacia donde vengan las banderas. En este caso tenemos una bandera muy bonita. Si miramos las banderas, ¿de dónde viene el viento? Viene de allí hacia allí, ¿vale? Otra manera, si tenemos un barco fondeado, como es ese caso, que está ahí el barco, ¿vale? Hacia donde mire la proa del barco, que es la parte de adelante, quiere decir que el viento viene de allí, ¿vale? Y otra manera que para mí es la más fácil y la más útil, que es en caso de no tener ninguna referencia, no tenemos barco, no tenemos bandera, no tenemos nada, que suele pasar dentro del agua, ¿vale? Lo que hacemos es girar el cuerpo poco a poco y cuando nos entre la brisa por los dos oídos, quiere decir que el viento viene de allí. Si miramos hacia allí, hacia donde mira la punta del barco, fíjate, nos entra la brisa por los dos oídos, sí. Quiere decir que el viento viene exactamente de ahí. En cuanto gira un poquito, ya verás como que solo nos entra por la izquierda, ¿vale? Así que esta es la manera más fácil, sobre todo cuando estamos en el agua, que nos caemos, que estamos por el medio del mar, que no tenemos claro dónde viene, vamos girando así. ¿Viene por aquí? Vale, perfecto, ya tenemos la referencia, ¿vale? Vale. Dicho esto, una vez sepamos dónde viene el viento, hay que saber hacia dónde podemos navegar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Si el viento viene de allí,
nos vamos a colocar de espaldas al viento, ¿vale? Vale. Y una vez estamos de espaldas, ahora simplemente vamos a extender los brazos. Vale, pues esta dirección y esta dirección es el rumbo que vamos a tomar en iniciación, como en nuestro caso, que estamos aprendiendo, ¿vale? Es la primera vez que cogemos una tabla y una vela, ¿vale? Este rumbo se llama través. ¿Por qué se llama través? Fijaos, el viento viene en esta dirección, nosotros navegamos a través del viento, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El viento viene desde aquí hacia allí y yo navego en esta dirección y en esta dirección. Las dos son través. Es decir, si yo estoy navegando para allá, través. Si estoy para allá, también, ¿vale? Muy fácil. Nos quedamos con esto para empezar, ¿vale? Además de este rumbo, que es el más fácil, hay más rumbos, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta. A ver qué crees, ¿vale? ¿Podemos navegar en contra del viento? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Vale. Podemos navegar un poquito en contra del viento, pero no totalmente en contra. ¿Un poco doblados? Un poquito. ¿Qué quiere decir? Si esto es el través, puedo ir un poquito en contra, ¿vale? Si me paso, ¿qué ocurre? Que al estar mirando al viento me quedaré quieto o incluso, como el viento me viene de cara, me caeré, ¿vale? De espaldas. Así que siempre tenemos en cuenta través y un poquito en contra, ese poquito, se llama ceñida. Vale. ¿Vale? No sé si me voy a atrever con la ceñida hoy, ¿eh? Yo creo que con través al principio vamos muy bien, ¿vale? Dicho esto, vale, tenemos aquí el través. ¿Crees que podemos ir a favor del viento? ¿Qué crees, que sí o que no? ¿A favor? Yo creo que no. Yo creo que sí, es lo más fácil. ¿Sí? Claro, a favor del viento vamos incluso inconscientemente, ¿vale? Vale, porque el viento nos lleva. Como que te lleva hacia... Vale. Y es lo que nos va a pasar, sobre todo ahora que estamos aprendiendo, ¿vale? Si esto es ceñida y esto es través, un poquito a favor del viento, vale, sí, se llama largo este rumbo, tanto esta dirección como esta dirección. Pues vamos en largo todo el rato. Es probable que ocurra eso, ¿vale? Y además... Pasamos. Ahora viene la parte un poquito más compleja, ¿vale? Que es cómo manejar el wing, ¿vale? Muy importante. Si te das cuenta, aquí tenemos un leash, sí, ¿vale? Esta viene a la muñeca. ¿A la muñeca? Sí. Muy importante. Volando yo con la tabla y la vela. Súper importante, lo fijamos en la muñeca y así nos aseguramos de que no se nos vaya, que pasa muchas veces, ¿vale? Dicho esto, vamos a las partes del ala, ¿vale? Toda esta parte más gruesa que tenemos en la parte frontal se llama borde de ataque, ¿vale? Tenemos el borde de ataque, tenemos la parte central que se llama costilla y tenemos esa parte final de allí que se llama borde de fuga, ¿vale? Y además tenemos los agarres. Súper importante, cuando queramos transportar el material, transportar la vela, el borde de ataque tiene que mirar siempre al viento. Vale. Para que sea muy fácil transportar. Fijaos que solo con un dedo, sin problema. En cambio, si me pongo de espaldas, me pongo de lado, el viento lo empuja, me empuja a mí, súper incómodo, ¿vale? Me está tirando. Yo me pongo aquí y ya no pesa. Con un dedo, súper fácil. ¿Vale? Una vez tengamos esto, ¿cómo le damos la vuelta? De manera fácil, sin pelearnos con el viento. Cogemos una parte del borde de ataque, cualquiera de las dos, la acercamos al viento un poquito y de abajo arriba le damos la vuelta. ¡Madre tenemos, mía! Vale, tenemos esta posición antes de navegar, ¿ok? Y para transportarla, esta otra posición. Transportar así. ¿Qué voy a navegar? Aquí. ¿Vale? Vale. Dicho esto, si voy a navegar hacia allí, ¿vale? Imaginaos, esta es la tabla. Mano más cercana de la proa, es decir, la parte delante de la tabla. Voy a navegar en esa dirección, ¿vale? Mano más cercana a la proa en la primera, ¿vale? Esta mano siempre va a estar aquí arriba. Y la mano derecha, la que tengo libre en este caso, va a ir lo más cerca posible del borde de fuga. Es decir, aquí. Vale. Realmente lo que va a dirigir el ala va a ser la mano del borde de fuga. Esta mano simplemente sustenta y esta es la que dirige. Si yo cierro un poquito, coge el viento y ya me está tirando, ¿vale? Y si quiero dirigirla es muy fácil. Si la llevo hacia atrás, baja. Si la llevo hacia adelante, sube. ¿Vale? Yo quiero que esto lo pruebes tú ahora. Para que notes un poco las sensaciones. ¿Ok? Bueno, y recuerda, si quieres navegar hacia allí, este pie lo tendrás un poco más adelantado. Es decir, la mano que está cerca de la proa, con la izquierda, en la primera. Coge la primera, vale, y la otra mano en la última. Si cazas un poquito, notarás que te tira, ¿verdad? Sí.
Si es que te tira mucho, simplemente con soltar. Ah, es verdad. Si suelta, se desventa y no hay problema, ¿vale? Ahora aquí lo que pruebes es el hecho de llevarla hacia atrás, suavemente, y hacia adelante. Si la llevas hacia atrás, tu mano derecha, aquí, ¿ves cómo baja? Sí. Si la llevas hacia adelante, sube, ¿vale? Tienes que jugar con eso, ¿ok? Eso es, prueba un poquito, ahí lo tienes. Vale, si se te va, si ves que se te va, suelta la mano del borde de fuga, es decir, la mano derecha, suéltala, no va a pasar nada, puedes soltarla. Y se desventa, ¿vale? No hay problema. En cambio, si te quedas cogido con la mano derecha, vamos a hacer la prueba, suelta la mano izquierda y quédate con la derecha cogida, suéltala. Se te va, ¿vale? Así que siempre, siempre, si tenemos que soltar una mano, suelta, suelta, si tenemos que soltar una mano, siempre va a ser la del borde de fuga. Vale, vale. ¿Vale? Ahora viene cómo girar. El primer giro se llama trasluchada, ¿vale? Que es un giro a favor del viento. Es decir, voy a pasar de mirar al través a favor del viento a mirar al otro través, ¿vale? Simplemente media vuelta. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil. Estoy navegando hacia allí, ¿verdad? Mano de la proa en la primera. La mano que tengo atrás al borde de fuga. Y estoy aquí. ¿Y ahora cómo giro? Simplemente seguir una serie de pasos, ¿vale? La mano del borde de fuga va a ir al borde de ataque, ¿ok? Esta mano, si la tengo así, porque puedo cogerla así o así, como me sea más cómodo, si la tengo así, le doy la vuelta, ¿vale? Y aquí viene la clave. Mi tabla está mirando hacia allí y quiero que gire hacia allí, ¿verdad? Vale, pues vamos a inclinar siempre el borde de ataque hacia donde quiera ir. Es decir, estoy navegando, quiero girar hacia la derecha, me vengo aquí e inclino el borde de ataque hacia la derecha. Una vez lo tenga inclinado, voy a hacer un semicírculo con la costilla hacia el lado contrario. Es decir, repetimos, borde de ataque hacia donde quiero ir y la costilla tira hacia el lado contrario. Tiro y este tirón que está entrando aire por el ala va a hacer que mi tabla gire 180 grados, ¿vale? Voy a hacer un tiro fuerte, la tabla girará y he conseguido la trasluchada. Vamos a llegar hacia allí, ¿vale? Hacia allí. Entonces, la mano... Muy bien, y la otra al final. Esta mano sustenta y esta simplemente va a cazar un poquito. ¿Notas que te tira? Sí. Ahí estaría navegando, ¿vale? Vale. Ahora lo que quieres es girar hacia lo contrario. Pues tu mano derecha va al borde de ataque. Vale. Arriba del todo, sin miedo. Perfecto. Y ahora inclinas hacia donde quieres ir y tiras hacia lo contrario. ¿Notas que te entra viento ahí y que te cuesta? Sí. Vale, pues ahora vas a girar con tu cuerpo simulando que tu tabla está girando, porque en el agua pasará eso. Puedes soltar ya, suelta. Vale. Y vas a... suelto. La mano... Izquierda. Exactamente. Aquí has girado, ¿vale? Mira hacia allí. Mira hacia allí. Has girado. ¿Y ahora qué sería? Si esta es tu mano de delante, sí. Tu mano derecha, donde está la izquierda, primero, ahí está. ¿Lo tienes? Antes de entrar vamos a practicar la maniobra de autorrescate, ¿vale? Como su nombre lo dice, es para autorrescatarnos, ¿vale? Imagínate que el viento te hace derivar y acabas en la otra playa, no sabes volver, en medio del mar la dirección del viento cambia y tenemos un problema que nos agobiamos y no podemos cómo volver, no sabemos cómo volver, ¿vale? ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. Tendremos un leash que nos sujeta a la tabla, de la tabla al tobillo, ¿vale? Vale, eso en el tobillo. Este leash estará en el tobillo. ¿Vale? Este leash lo tengo aquí y si os dais cuenta, tengo otro leash que va al wing, ¿vale? Este leash va a ir al tobillo libre. ¿Por qué hacemos esto? Al llevar el tobillo libre tengo las dos manos libres y simplemente tendré que tumbarme la tabla boca abajo e ir remando hacia el lugar que quiera ir, es decir, hacia la orilla, ¿vale? Lo vamos a probar antes de entrar, para que veas cómo es. Va a probarlo tú, ¿vale? Así que colócate esto en la mano derecha. Y ahora en el agua. Ah, vale. Bueno, ponte esto en el tobillo ya. ¿Vale? Y ahora,
vas a coger de aquí y de aquí. Con la misma mano. Y vamos a entrar hasta que nos llegue más o menos por la cintura, ¿vale? Siéntate. Y ahora vamos a imaginar que estamos en medio del mar, ¿vale? Sí. Estás derivando y no sabes llegar a la orilla. Vale. ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. Tienes un tobillo libre, ¿verdad? Y tienes un leash que está en la muñeca. Pues vas a pasar el leash de la muñeca, que es el ala, al tobillo que tienes libre. Muy importante en este paso que no se nos escape la cometa, ¿vale? Es un momento crítico porque si se nos escapa, se puede ir volando y nos toque detrás de ella, que ya ha pasado muchas veces. Es que el viento nos está llevando hacia dentro del mar, ¿vale? Y yo quiero volver porque estoy agobiado. ¿Qué hago? Voy remando hacia la orilla y me autorrescato, ¿ok? Ahí está. Vale, ahí tenemos la maniobra de autorrescate. Y ahora simplemente es probarlo, lo que hemos aprendido en el agua, ¿vale? Ahora vamos hacia dentro otra vez, te pones el hito donde lo tenías. De espaldas, extendemos brazos y tenemos que ir para ahí y hacia allí, ¿verdad? En este caso vamos a arrancar hacia ahí que tenemos más espacio. Lo primero, antes de empezar, le vamos a dar la vuelta a esto. ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Te acuerdas? Pues ya no. Pues mira, nos tenemos un lado hacia el viento. Ah, vale, sí, es verdad. Y giramos, ¿vale? Y ahora te vas a poner de rodillas en la tabla. Pero la tabla no se puede usar. Te vas a poner mirando hacia adelante de rodillas. ¿Ves que tengo aquí dos marcas? Una vuelta hacia, mirando hacia adelante. Eso es. Vale, ¿lo tienes? Vale. Te voy a echar un poco un cable, ¿vale? Coge de aquí hasta que yo te diga. No, no, tú echa un cable. Vale. Lo primero que vamos a practicar es cómo girar, ¿vale? Vale. En este caso queremos ir hacia allí, ¿vale? Cógelo con eso, ahí está perfecto, levántalo un poquito, lo tienes ahí. Sí. Te voy a llevar un poco hacia adentro para que las olas no te molesten. Vale, ¿lo tenemos? Vale, ¿y ahora qué? ¿La mano izquierda qué? Ahora, en este caso, tu mano derecha. Sí, está en delante. Sí. Y la mano izquierda atrás. ¿Cuál paso primero? ¿Quieres primero avanzar o quieres primero girar? Yo no sé. Avanzo, que se va a ver. Vale. Pues vas a coger siempre tu mano derecha en este, ¿vale? ¿Lo tienes? Sin miedo. Manténla arriba. Sin tirar, ¿no? Tírate un momento, no tires. Ahora te voy a colocar y ahí caza un poquito. Tira hacia ti y vas a avanzar, ¿vale? ¿Lo tienes? Aguanta ahí. Y estamos avanzando. Ahí está. Vamos a mirar hacia ahí al principio, antes de empezar, otra vez, y vamos a girar hacia lo contrario, ¿vale? En este caso, ¿recuerdas cómo girábamos? Mano izquierda, donde tienes la mano derecha. Inclinas hacia la izquierda y tiras hacia lo contrario, ¿lo tienes? Primero inclina el borde de ataque hacia la izquierda. ¿Lo tienes inclinado o no? Te falta inclinarlo. Fíjate, lo tienes así, tiene que estar así. Y ahora tira. ¿Notas cómo giras? Te falta el golpe de cadera, mírame, aquí. Hacia el lado contrario. Hacia la derecha. La verdad que para las condiciones que tenemos hoy, que son muy difíciles, tenemos viento del sur con oleaje, muy bien.
primera toma de contacto con mal tiempo, bastante bien. Me decías que recomiendas venir cuando hace levante. Cuando hay levante, aquí es el mejor tiempo. Realmente, para aprender a navegar levante, esta playa es ideal siempre. Pues nada, me lo anoto y volvemos, que lo pruebe también Lidia, que eso está es. Ahí, detrás de la está, cámara. Está muy cómoda detrás de la cámara. Y nada, muchas gracias por habernos explicado. A vosotras por venir. Que la gente se anime, ¿no? Que es bastante nuevo. Es relativamente nuevo. Y aquí en Santa Pola, de hecho, creo que solo damos clase nosotros. Pues nada, vivo o sea que... en Santa Pola a probar esto, el windsurf. Adelante, os esperamos de aquí. Hoy en Veraneando nos hemos venido a conocer un poquito de mejor el Museo de la Festa de Elche, así que vamos a entrar a ver este museo. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar esta visita a conocer un poquito mejor el Museo de la Festa. Vamos muy a bien. Ello. Bueno, este museo, ¿qué es lo que podemos encontrar así nada más? El Museo de la Festa está pensado para explicar la festa, para explicar el misterio y cuando no hay misterio, porque ya sabes que solamente se puede ver en agosto. Entonces intenta explicar un poco con imágenes, con objetos, algunos de los aspectos que tiene el misterio. Vemos que empezamos con las tradiciones. Sí, hay una serie de paneles con fotografías y textos. Se empieza precisamente con la tradición asuncionista, que es lo que se explica en el misterio, una tradición muy antigua, de los primeros siglos del cristianismo. Después también hay otro apartado dedicado a la tradición local, con la venida de la Virgen, la llegada de Cantor, el encuentro de la imagen de la Virgen y del texto del misterio en 1370. Alguna explicación de lo que significa la festa para el pueblo de Elche, que es su fiesta más importante, aquello en el cual los ilicitanos nos sentimos identificados, pero que también es la única muestra de teatro medieval que se ha mantenido viva hasta nuestros días. Sí. Y entonces esas características, junto con las artísticas que tiene de la música, de la tramoya, etc., han hecho que fuera declarada Monumento Nacional en el año 31, en 1931, y que en el 2001 fuera la primera manifestación española declarada Patrimonio de la Humanidad. Que hace poquito se cumplieron sus 20 años de la declaración como patrimonio. Y luego vemos también una dedicación a la Nit de l'Alba, que va muy unida, ¿no?, a las festes d'agost. Efectivamente, ya se empieza un poco a contar la festividad, entonces el inicio de la festividad es la Nit de l'Alba, del 13 de agosto por la noche, con el disparo de esa palmera de la Mare Déu desde el campanario, y a partir de ahí ya se empieza a contar los dos actos. Pero bueno, antes de entrar a lo que son los actos, vemos aquí también que habéis puesto vestuario de Sí, hay vestuario de distintas épocas. Este, por ejemplo, es de principios del siglo XIX, son las vestiduras antiguas de los Ángeles del Araceli, que como iban arrodillados, estaba formado por esta especie de jubones de seda, y después llevaban como unos pantalones que les permitía ir arrodillados. También los guitarrillos que tocaban, algunas antiguas alas, que entonces eran de cartón, ahora sabéis que son de plumas. Sí. Y también vestuario, por ejemplo, de las Marías, con las distintas ropas, incluso las interiores que llevan, que no se ven habitualmente, ¿no? Y también, pues, de este vestuario también tenemos aquí, pues, esta réplica de la Basílica de Santa María. Sí, esta es una maqueta que se hizo para una exposición que hizo la Generalitat en el año 86, y es muy interesante porque está hecha a escala, naturalmente, y por la parte de atrás está abierta y se ve el montaje del escenario. El montaje del misterio, siempre lo podemos ver. Entonces vemos aquí los escenarios, terrestres, ¿no? El andador, que va de la puerta mayor al crucero, el cadafal, que es donde suceden las principales escenas, y después la tramoya aérea con el cielo y el descenso en ese momento de la mangrana, ¿no?
pues una... Entonces esta maqueta una idea bastante aproximada de cómo es el montaje. Da una idea muy, muy aproximada. Cuando no está montado en Santa María. Claro, da una idea muy aproximada de lo que es el montaje de la fiesta. Y ahí detrás tenemos un pequeño cielo de lo que viene siendo la cúpula, se le pone el cielo cuando va a tener lugar el misterio. Efectivamente. Y esto sería a pequeña escala lo que es el cielo, ¿no? Sí, esto es, digamos, el boceto que se hizo para el cielo actual. Es un boceto a escala. También dividido en segmentos, digamos, para la cuestión de la pintura, ¿no? Para la decoración con los ángeles y las nubes, etc. Entonces es una maqueta también del cielo actual. Y después hay algunos instrumentos también antiguos, dos arpas que en distintas épocas se utilizaron en el Araceli, que sabéis que es el único coro que utiliza instrumentos musicales, arpa y guitarra. Y aquí tenemos una palma que es del año 35, es la última de las últimas representaciones que se hicieron antes de la Guerra Civil. Se conservó esta palma, se conservó en la Calahorra y hace unos años se donó aquí al museo. Pues de aquí, de esta parte, vamos ahora a seguir con esa trayectoria que nos habíamos dejado del misterio. Vamos allí. Muy bien. Sí, aquí digamos que es una reproducción de la imagen de la patrona de Elche, de la Virgen de la Asunción. Es también es un cuadro de seguramente de principios del siglo XIX, que también se conservaba en la Calahorra y que también los dueños, digamos, lo cedieron a este museo. Lo cedieron. Y si seguimos realizando este recorrido que tiene el Museo de la Festa, podemos ya ver lo que es, hemos visto lo que se hace antes. Los preliminares, sí. Y luego vamos a ver ya lo que es la representación. Tenemos lo primero que es la Véspera. La Véspera, sí. Sabéis que el misterio se divide en dos partes, con dos actos. El primero es la Véspera, que se representa el 14 de agosto por la tarde, y se inicia con la entrada de la María, de la Virgen María, con su cortejo, y va recorriendo los distintos lugares de la Pasión de Cristo y va recordando y va deseando unirse de nuevo con su Hijo, con Jesucristo. Y luego también tenemos al lado uno de los elementos más llamativos, yo creo que al público le gusta mucho cuando sale, que es la mangrana. La mangrana, sí. La mangrana, digamos que es un poco la respuesta del cielo a las peticiones de la Virgen. Se manda un mensajero en una mangrana que en realidad representa una nube, pero que aquí se la conoce como la mangrana precisamente por esa forma de abrirse. Y también con cantos, pues le va anunciando su cercana muerte y le entrega una palma dorada que ha de protegerla en el momento en que se produzca la dormición. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una reproducción. De una palma. De la palma, y hay distintos objetos también en este expositor que han sido utilizados en las representaciones. En las representaciones vemos esas alas de cartón que comentábamos antes, las coronas de las Marías, algunos objetos de los apóstoles, el libro de San Juan, las llaves de San Pedro y unas antiguas diademas que llevaban los apóstoles con el nombre escrito en latín. Estas se perdieron a principios del siglo XX, ya no se dejaron de utilizar, pero las conservamos aquí. Claro, ahora mismo pues no las podemos ver y luego seguimos y vemos la importancia que tienen los apóstoles. Vemos a San Juan, a San Pedro, luego tenemos San Jaime, San Andrés, San Felipe, ¿no? Tienen una importancia muy fuerte los apóstoles en el misterio. Sí, sí, porque la Virgen María, antes de morir o antes de que el ángel suba al cielo, le pide, por favor, poder despedirse de los apóstoles. Entonces, cada uno está predicando en una parte del mundo y se van acercando de una manera misteriosa alrededor de la Virgen. El primero que llega es San Juan, que además recibe el encargo de llevarla, de portar la palma. El siguiente es San Pedro, que se identifica por las llaves del cielo. Sí. Y los restantes apóstoles, salvo Santo Tomás, que no entra hasta el final del segundo acto. Que llega más tarde. Y ya tenemos uno también de estos momentos, que es la dormición de la Virgen. Exacto, una vez que todos los apóstoles están reunidos en torno a María, ella se despide de ellos y digamos que muere. Y en ese momento el niño que la representaba es sustituido por la imagen de la patrona de Elche, de la Virgen de la Asunción. Aquí tenemos una mascarilla. Sí, porque para representar esa dormición, es decir, que la Virgen está muerta, digamos, se cubre el rostro con una mascarilla con los ojos cerrados. Y luego ya uno de los elementos también fundamentales, yo creo que del misterio, es el Araceli. Sí, el final de la Véspera, el final de la primera parte, es el descenso del Araceli, que es un coro de cinco ángeles que vienen a recoger el alma de la Virgen, que está representada por una imagen pequeña, y la suben al cielo. Y con esa entrada en el cielo concluye
la Vespa, concluye la primera parte. Concluye la primera parte del Misteri, que es la Vespra, que la celebramos aquí el 14 de agosto, y luego por la noche está la Roa y la procesión, esa forma que tienen los ilicitanos de llorar a su patrona. Sí, efectivamente acaba la Vespra, pero no acaba la celebración, porque toda la noche la iglesia está abierta, se puede ir a visitar la imagen de la Virgen, a venerarla, y sabéis que efectivamente los ilicitanos realizan lo que se llama la Roa, que con una vela encendida pues van recorriendo las mismas calles por las que a la mañana siguiente pasa la procesión de la Virgen, la procesión que representa el entierro de la Virgen. Es una forma peculiar de venerar a la Virgen, de hacer una especie de velatorio festivo que al mismo tiempo se compagina con esa celebración más festiva y más actual, más moderna, con bailes, con todas las cosas que podemos ver a lo largo de la plaza del Congreso Eucarístico. Y ya llegaríamos al día 15, que ya es la fiesta, así que es la fiesta del cole. El día 15 es el día de la Asunción y por la tarde, por la mañana la procesión y por la tarde la fiesta, la segunda parte. Se inicia con los preparativos del entierro de la Virgen, que realizan los apóstoles y las Marías. Y esos preparativos son interrumpidos por un grupo de judíos que entra, que no saben muy bien qué es lo que pasa y que finalmente deciden robar el cuerpo de la Virgen para evitar que se diga que ha resucitado. Entonces sabéis que se produce una pequeña lucha entre apóstoles y judíos. Es uno de los momentos más comentados del Misteri. Sí, es un momento de mucho movimiento, en fin, de mucho movimiento escénico, y finalmente el primer judío que intenta coger a la Virgen queda paralizado por un milagro. Entonces ya se convierte en todos... y son bautizados con la palma que bajó el ángel del cielo. Y pues ya tendríamos la sepultura de la Virgen. Ya por fin, después de este intento, ya llegaría la sepultura. Sí, ya los apóstoles y los judíos realizan ese pequeño entierro alrededor del cadafal, que en realidad es la misma escena que la procesión por las calles, pero claro, más con menos gente, más reducida. Y finalmente se entierra la Virgen, la sepultura que está representada en un foso que hay en el centro del cadafal. En el momento en que se deposita la Virgen en la sepultura, se abre el cielo y desciende el Araceli con el alma de la Virgen, que viene a unirse al cuerpo, de manera que se produce la resurrección de la Virgen, que sale de esa sepultura ya viva y por tanto sin la mascarilla, con los ojos abiertos. Hablábamos, cuando estábamos comentando lo de los apóstoles, nos contabas que Santo Tomás es el último que llega ahora, después de ese momento de la Asunción. Efectivamente, cuando está la Virgen a mitad de altura, entre el cadafal y el cielo, llega Santo Tomás y entra pidiendo disculpas porque dice que estaba predicando en la India, que se supone que es la parte más lejana del mundo, y que no ha podido llegar a tiempo al momento de la muerte. Entonces, se dirige a la Virgen y le pide perdón por esa tardanza. Y ya nos queda poco porque ya llega la coronación. Ese momento, vemos aquí una de las coronas también. Sí, ¿no? Es una reproducción de la corona que se utiliza en la escena de la coronación, que es la culminación del Misteri, es el momento culminante, el momento más emotivo. Se abre otra vez el cielo y desciende la Trinidad, la coronación, que es como un araceli, pero más pequeñito. Y el Padre Eterno, que va en el centro, deja caer una corona atada con un cordelito que llega hasta la cabeza de la Virgen. Y en ese momento pues se produce una explosión de júbilo en la iglesia. Se tocan las campanas, se tiran cohetes, se van al órgano y todo el mundo emocionado pues aplaude y lanza vivas a la Virgen. Porque, como digo, es el momento culminante de la representación y prácticamente de todo el año en Elche. La verdad es que sí, aquí está recogido pues también los salmes, la historia y luego muchas partes importantes del Misteri, porque vemos ahí las consuetas y la música, y es que la música es una parte fundamental de esta representación. Sí, la música es la parte artística quizás más destacada del Misteri. Se combinan varios tipos de música, algunas muy antiguas, basadas en el gregoriano medieval, sobre todo en la primera parte, los cantos de una voz, de la María, del ángel, y después con una polifonía del siglo XVI también bastante importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una reproducción de la consueta, que sabéis que es el libro que contiene la partitura, los versos y sobre todo las indicaciones teatrales, las indicaciones escénicas que permiten poner en escena el Misteri. Y bueno, Joan, hemos llegado un poquito al fin de este museo. Nos queda ver los trajes. Algunos trajes que todavía nos quedan por ver, que son también de... De distintas épocas. Hay, por ejemplo, este es un traje de judío de los años 60, del diseño de los 60. Después hay algunos del
del vestuario actual, reproducciones del vestuario actual. Esta sería, por ejemplo, del Gran Rabino. Y bueno, vemos que está completo. Bueno, y esta parte no nos la podemos perder porque es súper bonita, es otra de las réplicas de la Basílica de Santa María. Sí, esta en realidad es una donación de la Asociación de Belenistas. Que en uno de los belenes hicieron una, lo ambientaron con la representación del misterio dentro de Santa María, justamente en el momento de la coronación. Y entonces, una vez desmontado el Belén, lo regalaron aquí al museo y está colocado para disfrute de todos los visitantes. ¿Qué arte tienen estos belenistas? Sí, lo hacen muy bien. De la ciudad de Elche lo hacen todo muy bien. Con pues, Joan, también me gustaría saber tú, como director de este museo, la importancia que tiene la festa para la ciudad de Elche, ¿no? Es una parte muy importante para los ilicitanos y también está bien que este museo esté para todos aquellos visitantes que quieran hacerse una idea de cómo es. Bueno, yo creo que el museo fue una buena idea el ponerlo en marcha. Tuvo su complicación porque era un museo un poco innovador porque intentaba explicar un bien inmaterial. Los bienes inmateriales solamente se pueden ver los días en que se ponen en marcha, en este caso sería pues la semana del central de agosto. Entonces, mediante un audiovisual que se vea en una sala junta, en la ermita de San Sebastián, y después pues eso, con textos, imágenes, objetos que se han utilizado, etcétera, pues intenta dar unas pinceladas de las principales características del misteri y sobre todo servir un poco como de anzuelo para que los visitantes que no lo han visto pues vengan en agosto a ver la representación. Este será otro agosto triste para la ciudad de Elche, otro agosto sin misteri, pero toda la gente que lo eche de menos puede conocerlo un poco más viniendo a este museo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es como el año pasado, pues tuvimos que dejar de representarlo por cuestiones sanitarias. Este año confiamos en que en octubre pueda realizarse si no hay ningún empeoramiento así muy grave de la epidemia, pero en agosto tendremos que volver a contentarnos pues con la celebración litúrgica que se hará en Santa María y con algunos cantos. Y desde luego se puede venir aquí a ver la festa en su contexto, en su esencia, digamos, aquí en el museo. Pues ya, muchísimas gracias. Lentejas, macarrones, algo a la plancha. ¿Tú qué tienes de comer hoy? Nosotras vamos a preguntarle a la gente qué plato van a llevar hoy hasta la mesa. ¡Uy! Una paella. ¿Pero la hace usted? No, antes la hacía mi mujer, pero me se ha muerto. Ahora vamos ahí al Cantinflas, la encargamos. ¿Y de qué se la va a pedir? A lo que manda la mujer, yo tengo buen apetito. A ver, hija. Pues espagueti. ¿Con qué? Por carne picada. ¿Bien? Muy bien, ¿está ¿no? bien el menú? Está bien el porque menú. Porque mira, mis nietos solo... ¿Y de postre qué tienes? Bueno, un melón. Y si es un heladito después. Estoy preguntando a ver a qué casa nos quedamos nosotras. Tengo que mimarlos y darles algún caprichito de vez en cuando. Claro que sí. ¿Y tú y vosotros qué vais a comer? Pues mira, yo para mi nieto también le tengo aquí, voy a hacer, tengo unas croquetas y unas patatas fritas. Y para nosotros lentejas de ayer que sobraron. A tu nieto se le está haciendo la boca agua. Mi nieto está arriba. Porque o sea, ya es mayor. Ya es mayor, tiene 17 años y pensaba bajar, pero al final no. ¿Qué vamos a comer? Sí.
¿A mediodía? A mediodía, por ahora no, no sé nada. Bueno, un bistec con patata frita, con macarrones, no sé, lo que haya, pescado. ¿Os gusta la comida española? Ah, yo, muy buena. Sí, claro. Pero lo que pasa es que los garbanzos ahora no se hacen. No. Los callos no se hacen mucho. Los jóvenes nada más que quieren comer hamburguesa. Sí. Hamburguesa con patata frita. Sí, 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 pero los potajes ya no se hacen. Hoy vamos a comer hervido con salchicha, un huevo frito y una ensalada. Fíjate qué bueno. ¿Y de postre? De postre, pues tenemos melocotones, tenemos ciruelas, tenemos melón, tenemos peras. Todas las frutas posibles. Lo que nos apetece. Pues voy a comer una cosa que me gusta a mí y a lo mejor a ti no te gusta. A ver, sorpréndame. Es jamón cocido, hecho en trozos grandes, con pimentón y un poquito de aceite. Lo doy una vuelta a la sartén y nos gusta mucho. Ah, nunca lo he probado. Me apunto la receta. ¿Y de postre? ¿De postre? Pues tengo un melocotón de Cieza, tengo también cerezas. Yo fruta siempre tengo mucha, porque gasto mucha fruta. Muy bien. Tengo kiwis, por la mañana me desayuno un kiwi, antes de me tomo un vaso de agua el kiwi y luego me tomo pan tostado con aceite y tomate y una lonchita de jamón. Muy bien. Okay. ¿Qué voy a comer hoy? Una ensalada. Con pollo, con huevo, con atún, de todo. Le echa de todo. De todo. Bien fresquita, ya está. ¿No? Así para... Sí, bien fresquita. ¿Y de postre? De postre, sandía. No falla, ¿eh? La fruta. No. Muy bien, que aproveche. Una cosa más, ¿qué va a comer hoy? Hoy que vamos a comer couscous. Couscous. Qué bueno, ¿y cómo lo hacéis? Es que tengo al chef, tengo un chef profesional pues en casa. Entonces el chef profesional que nos cuente cómo hace el couscous. Yo no sé hacer couscous. Sí que lo hace muy bueno, lo que pasa que muy tímido no quiere contestar. ¿Y qué le soléis echar? Pollo con carne. Pues lo puede hacer con pollo o cordero, le pone ciruela, le pone pasa, le pone almendras y le pone sémola, la sémola del cuscús. Está riquísimo. Muy bueno. ¿Y de postre? De postre, que no vamos a... pues sandía, que es lo más sano. Lo más sano. ¿Qué va a comer hoy? Hoy me he preparado unas salchichas al vino. ¿Cómo Fíjate. Es eso? Dime esa receta que nunca había escuchado. No, eso es tan simple como rehogar un poquito las salchichas con unos guisos crudos. Bueno, también le puede dar rehogarlos en la sartén, cebolla, ajo, un poquito de pimentón y demás. Después eso los pones en una cazuelita a fuego lento con vino, ¿no? Con vino y dejarle reducir y eso está de muerte. Pollo y pavo. ¿Pollo o pavo? ¿Pavo o pollo? ¿Esto es la dieta? ¿A la plancha? Claro. ¿Y ensaladita, no? Pues a lo mejor no, tampoco. ¿Solo eso? Pavo, pollo, pollo, pavo. Hasta aquí este nuevo programa de Veraneando. Esperamos que os lo hayáis pasado bien esta semana con nosotras, María. Así es, esperamos que hayáis disfrutado mucho con nosotros aquí en Elche 7 Televisión y os esperamos una semana más, el lunes que viene aquí en Elche 7 Televisión. Adiós.